A ver, estoy con el técnico de Madariaga, con Fabián Ponce. Bueno, para FM Impacto, para la gente de Pozo de los Libres, un partido donde en el primer tiempo, bueno, se fue ganando bien Madariaga, porque fue más claro, tuvo más situaciones, aunque por allí este equipo también le hizo pasar algunas zozobras con llegadas, pero no muy claras. Ahora, en el segundo tiempo, parecía como que el árbitro quería inclinar la cancha. Fue un partido donde se tornó difícil. Sí, claro, porque todas las pelotas por ahí divididas eran faltas, y encima para completar enseguida nos hacen el empate a través del penal, y bueno, después a través de falta y falta nos fueron, yo creo que inclinando un poco la cancha, pero bueno, es lo que habíamos hablado con los chicos, si aspiramos a grandes cosas, lo que le dije en el primer tiempo, aspiramos a grandes cosas, tenemos que estar firme, cabeza fuerte, sabíamos que esto podría ser así, y lo fue realmente, pero bueno, a lo último, como le digo siempre a los chicos, si nosotros tenemos buen equipo, buen juego, tenemos que ir contra todos, y por suerte, jugar a nuestro favor. Decidiste hacerlo ingresar a Gómez porque estaba muy comprometido con la amonestación de Pipo Leiva y con su marcador, estaban jugando un partido aparte. Sí, ya la había sacado del partido a Pipo, y él mismo antes terminé el primer tiempo, me dijo sacame porque si no lo voy a perjudicar al equipo. Y bueno, eso es lo que hablamos con el Gordo Cáceres y decidimos sacarle, y por eso lo incluimos a Gómez, tratando de que, como es punzante por ahí, tuvo varias oportunidades, pero ellos contaron todos con falta y no cobraron con la misma vara la falta esa, pero bueno, por suerte otro chico nuevo que juega más tiempo lo hace bien, así que la tranquilidad es esa, que hoy un partido bárbaro también de Manu Sosa, así que bueno, eso es lo bueno, que van apareciendo no siempre lo mismo, entonces eso nos da tranquilidad también. Bueno, te pregunto, Federico Bando todavía se está recuperando de una lesión. ¿Cuáles son los jugadores que están en esa situación de recuperación física? ¿Cuál fue la clave de este triunfo también? Sí, Fede empezó a entrenar normalmente el viernes, no fue por unas cuestiones personales, bueno, y por eso es que quedó fuera de la lista. Siempre tratamos de respetar a los que más cumplen y los que están mejor, y es por eso que no estuvo, pero yo creo que la clave del triunfo es que no perdimos el orden, siempre supimos atacar y seguir insistiendo a pesar de la adversidad, y bueno, yo creo que fue un buen triunfo y más que merecido para los muchachos, y entonces volveremos tranquilos a Paso de los Libres. Ganó Comunicaciones 2-0, ganó Madariaga, recuperaron la punta, son únicos punteros. Volver a viajar, a jugar ya partidos, revanchas, el primer compromiso es en Mercedes. ¿Se comienza a definir el grupo en ese partido? Sí, nosotros la idea terminó primero en la primera ronda, y ahí a partir de eso ya, bueno, uno estando arriba puede por ahí manejar un poco los resultados. Ya con 9 puntos yo creo que podemos pensar de otra manera, pero la idea es, como siempre, ir y ir a ganar en todas las canchas donde vamos, siempre si nos dejan y podemos jugar, tratar de siempre dar lo mejor y tratar de ganar. ¿Qué impresión te dejó Victoria? No, nosotros lo conocíamos, un equipo duro, que pelea todas las pelotas, por ahí no es claro en su juego, pero bueno, con insistencia por ahí te va empujando contra el arco propio, pero bueno, esa es la clase que ellos eligieron de juego jugar, y bueno, hay que adaptarse. Nosotros de a rato pudimos hacer nuestro juego, de a rato no, pero somos conscientes de que si queremos aspirar a otras cosas tenemos que jugar contra un montón de cosas adversas. ¿Estás conforme con el desempeño en esta primera rueda de Madariaga o querés algo más del grupo? Conforme porque estamos en cuanto a puntaje, sí, en cuanto a juego no todavía. Eso es lo que estuvimos hablando con los muchachos y no nos pudimos soltar todavía de la forma que sabemos que ellos pueden jugar. Pero bueno, los resultados nos están acompañando, y sí, yo creo que con eso y más el juego que estamos empezando a lograr de a poco, vamos a estar de arriba en los primeros puestos a la finalización de la zona. Gracias, Fabián. No, gracias a vos. Fabián Ponce, el técnico del equipo que hoy se lleva los 3 puntos de aquí de Victoria, el técnico de Madariaga. José Luis, como dirigente, bueno, sé que han tenido días durísimos porque
han sufrido robos de cosas importantes para la institución, pero en lo deportivo una nueva satisfacción. Sí, seguro. Gracias a Dios volvimos a ganar. Necesitamos un triunfo visitante para asentarlo un poquito en los primeros puestos, ¿no? Para tratar de buscar esta clasificación ansiada. Y bueno, ya lo malo ya pasó, lamentablemente no hay noticia, pero hay que seguir, ¿no? No podemos quedar con lo negativo, sino hay que seguir por la senda positiva y ganadora, ¿no? Bien, ¿cómo lo viste al equipo desde la tribuna? Decíamos a los oyentes y a los que nos están siguiendo a través de FM Impacto de que alrededor de 25, 30 personas estuvieron llegando desde el paso de los virus para alentar al equipo. Sí, seguro, eso es bueno, que apoyen los familiares, inclusive hinchas así genuinos, gente que le gusta el fútbol, que está siguiendo a Madariaga. Es importante, ¿no?, para los muchachos que se sientan respaldados también por ustedes, que vienen, que transmiten, que su familia ya lo puedan escuchar, ¿no? Que siempre están mandando mensajes, que radio transmite, ¿no? Así que también otro agradecimiento como institución para ustedes, ¿no? Por la labor que hacen. Bueno, te decía, ¿cómo lo viste al equipo desde la tribuna? Bien, comenzamos mejor. Luego ellos equipararon un poco el juego con más fricción y con pelotazos largos. Estos partidos son así, ya sea local o visitante. La cancha estaba muy rápida, por ahí por el tema de la lluvia, ¿no? Pero bien el equipo, mostró actitud. Luego que nos empatan el partido, el equipo siguió buscando el triunfo, se puso muy trabado, pero bueno, gracias a Dios todo bien. Muy bien, estamos charlando con el escribano José Luis Peralta. Seguramente el plantel seguirá trabajando a partir de mañana ya, con vistas al viaje que tendrán dentro de 7 días rumbo a Mercedes para enfrentar a Comunicaciones, que hoy obtuvo de local un triunfo. Sí, seguir trabajando, ya a partir de mañana, lunes, los que el chico no jugaron y lo que quedaron en paso libre, a seguir trabajando. Necesitamos de todo, que todos estén 100%, cuando le toca entrar tiene que estar a disposición del técnico bien, ¿no? Y para lograr el objetivo, ¿no? Y bueno, y después ya planificar el viaje a Mercedes para el próximo domingo. Bueno, es como que tipo esta tarde se te abrió el arco, tenías dos partidos, uno en lo colectivo y otro con quien te tocó marcar, con Del Palacio, el número 2. Bueno, pero lo importante es que se te abrió el arco. Creo que tuviste la inteligencia y la viveza futbolística, lo que un centro delantero, a veces pedimos de un centro delantero de decidir en segundos, porque creo que nadie pensaba dónde la iba a colocar con esa peinada. Así es, muy buenas tardes, bueno, llegó el día, como le decía a los gurises, ¿no? Se abrió el arco, bueno, contento más por la victoria, ¿no? Bueno, tenías un partido aparte y creo que muy buena la inteligencia también del técnico de sacarte, porque peligrabas de que en el segundo tiempo por allí recibieras una amonestación, una nueva amonestación y por ende la roja. Así era la mejor decisión que se podía tomar, ya que la disputa con el central y ver que todo el tiempo me cobraba en contra y al tener amarilla, la verdad que me condicionó y fue la mejor decisión de salir en el primer tiempo, ¿no? ¿Qué significa este gol para vos? Obviamente en lo personal. Y hoy espero que sea para que se siga abriendo el arco, ¿no? Y bueno, y después que primeramente contento porque se dio para el triunfo de hoy, que fue un partido bastante, bastante duro. Y nada, como te decía, que sea un arranque positivo. ¿Se fue el miedo quizás después de una dura lesión, de una operación, que quizás pueda tener el jugador después de unos cuantos meses de recuperación, de trabajo, de kinesiología, al volver a la normalidad en los entrenamientos, ¿se fue ese miedo? Sí, se fue el miedo con el transcurso del tiempo y la recuperación y trabajo, ¿no?, que hacía para esto, digamos, vas perdiendo el miedo porque te sentís más confiado y todo, bueno, y cuando ya agarrás rodaje, como si que una vez que te olvidás pasa todo, así que nada, hoy en día ya por ahí físicamente no estoy como años anteriores, ¿no?, después de esta lesión, pero ya vamos buscando la vuelta y el rodaje que uno tiene que tener para este tipo de torneo, ¿no? ¿Cómo está el grupo? Ustedes que viven a diario
no solo en los entrenamientos, sino cuando se juntan y en los momentos de encarar los compromisos. Es un grupo muy unido, como el que se ve, bastante unido. Como vos sabés, la base está hace un par de años, y bueno, eso hace muy importante el grupo, la amistad y todo, que como todo equipo debería tener, ¿no? para afrontar este torneo y que para que salgan bien las cosas. Bien, Pipo, felicitaciones y bueno, que puedan venir muchos goles más. Por sobre todo para el equipo de Paso de los Libres y para tu persona también. Sí, bueno, ojalá que, como te decía antes, no sirva para eso y nada, que sea un arranque positivo. Déjame mandar un saludito a la gente de Concepción, como siempre, para mi novia me hace el aguante y para la señora Zulema, me da la dedicatoria para ella también. Muy bien, gracias, Pipo. Nada, un abrazo. Bueno, un triunfo que permite a Madariaga terminar primero, pero bueno, siempre siendo cauto y siendo partido por partido, tratando de lograr el objetivo por sobre todas las cosas, desde un trabajo que lo vienen haciendo desde no solo desde hace mucho tiempo, sino en este nuevo torneo, en esta nueva modalidad de juego, desde hace unos cuantos meses. Sí, estamos bien, el grupo está bien, pero que yo creo que hay que ir partido por partido porque la zona no es fácil. Fíjate que hay tres equipos que estamos ahí, o sea, creo que vamos punteros ahora, pero tres puntos, nomás o dos puntos, o sea, no es que decir, bueno, ya me clasifiqué, hay que ser cauto. Bien, pero contento por lo hecho por el equipo, porque siempre buscó más allá de pasar a algunos momentos difíciles en el área, siempre buscó el triunfo y nunca se desesperó, como dijo Fabián. Sí, no, siempre buscamos porque ya vinimos pensando en ganar los tres puntos y bueno, nos salió también a lo último, pero salió, o sea, hubo momentos que nos jugamos bien, o sea, como ya hablaba con Fabián después del partido, pero los chicos se brindaron con todo, así que yo estoy muy contento de mi parte y yo creo que todo el cuerpo técnico. Bueno, el Dani estaba en Montecasero, estaba escuchando el partido, la programación de FM Impacto, y bueno, ahí aprovechamos para saludarlo. Bueno, si me está escuchando Dani, un saludo para él, para su esposa y los gurises, así que él pensaba venir, pero no habrá podido venir, me dijo, es muy posible para que vaya a Curuzú, pero no habrá podido venir, así que le mando un fuerte abrazo para todos.